seguimos con más y antes de iniciar con todos los chismes con nuestra querida Vicky, quiero compartir con ustedes un material de nuestro querido Harry Levy junto a la Miss Universo 2013, María Gabriela Isler. Adelante. Estamos en el corazón de Miami y María Gabriela Isler is on the house para decir Choose You. ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias, gracias. Aquí estoy. Feliz de compartir contigo nuevamente. Igualmente. ¿Lista para el 24 de mayo? Lista para el 24 de mayo, mi charla Choose You aquí en Miami, Coral Gables, 5:30 de la tarde, un after work increíble para conversar y estar de cerquita con este nuevo proyecto. ¿Qué podemos esperar un poco de esa conferencia, de ese encuentro tan cercano contigo? Bueno, uno, van a encontrarse con una Molly más relajada, contando una historia personal súper linda, de la cual seguramente se van a conectar, y van a encontrar varias herramientas para descubrir su propósito, su vocación o reencontrarse con ese propósito desde el superar nuestros miedos y limitaciones. Así que va a ser un encuentro bastante de crecimiento, tanto la audiencia como yo, y los estaré esperando este 24 de mayo aquí en Miami. ¿Está dirigida especialmente para alguien? ¿Te imaginas a la audiencia que vas a tener en la Joya Ballroom? Bueno, so far todos los que han comprado han sido la mayoría mujeres, okay. Pero es una conferencia que invita a hombres, mujeres, es totalmente en español, un formato de una hora con un poquito de preguntas y respuestas que estaré compartiendo. Esa parte, pero, sabes que me encanta. Sí, sí, pero mi audiencia ideal es aquella que quiera crecer, aquella que quiera descubrirse y que quiera redescubrir el potencial que tienen y dejar de hacer las cosas por solventar un problema económico y apostar por su propósito y por su vocación, al final lo que nos apasiona. Vamos a crecer, para ella es fácil decirlo con esa estatura, ya lo saben, el encuentro es el próximo 24, las entradas nuevamente, ¿dónde las podemos localizar? Mi página web, gabrielaisler.com, en el store van a poder encontrar las entradas, así que los estaré esperando, 5:30, after work, nos relajamos y después tenemos un brindis, no me dejen allá, acompáñenme. Así estaremos, no es la única que va a haber, van a haber otras, pero aprovechemos que estamos en Miami y podemos conseguirnos con Gabriela Isler en Coral Gables, aquí cerquita. Cerquita, cerquita, after work, vamos a celebrar, vamos a crecer y sobre todo vamos a elegirnos. Apuesta por ti, te espero este 24 de mayo. Gracias, Gabriela, por la invitación. La cámara de EBTV es tuya para que saludes a todo el público venezolano, a todo el público que habla español, que nos ve desde Miami y que, por supuesto, están felices de verte guapísima y elegantísima como siempre. Bueno, yo más feliz aún de compartir con ustedes. Tenía un buen tiempo que no regresaba a Miami y regreso con esta charla Choose You, especialmente dedicada a mi audiencia venezolana que quiero, respeto y admiro y que sobre todo se ha tenido que reinventar, como yo también me he tenido que reinventar en este nuevo país. Y así que los espero este 24 de mayo para abrazarlos, para crecer juntos y sobre todo para elegirnos, para que se puedan elegir. Esperamos tenerte pronto aquí en nuestro estudio de Chica al Día en EBTV. Gracias por esa entrevista a nuestro querido Harry. Ahora sí llegó la hora del chisme con mi querida Vicky Moreno, quien me acompaña a descoser a los artistas como Dios manda. ¿No es así, Vicky? Claro que sí. Yo hoy vine con... Mira, ya le saqué punta a la lengua. Eso vamos, me gusta, Kerly, a recargar las baterías porque empezamos con el esposo de Ricky Martin, ay, Joab Joseph, que encendió las redes sociales al publicar una foto de su marido, pero no se emocione, no fue ningún desnudo ni nada pasado de tono, fue una fotografía en la que Joan sorprendió a Ricky sentado, bueno, acompañándolo en su estudio en una posición bastante, ¿cómo diría yo? Relajada, cómoda. Dicen por ahí que con esta foto la pareja quiere demostrar lo estables que están y que se acompañan en todas sus labores diarias. Como saben, Joan es artista plástico, por lo que las pinturas y los elementos del espacio hacen pensar que están en su estudio. A mí me encanta esta pareja porque los dos son, yo no sé quién es más lindo, si Ricky o el esposo, pero me encantan ellos dos. Bueno, te digo, a mí me encanta el esposo. El esposo es... el estilo de hombre que a mí me encanta. ¿Cómo así? ¿Tipo griego? Tipo griego. Bueno, de hecho, mi esposo es árabe. Ah. Entonces, así, barba, cara así bien fuerte, me fascina. Hoy estamos celebrando el día de la homofobia. En contra de la homofobia. A propósito de estos dos personajes del mundo de la farándula que se casaron ya son esposos, después de tantos años de buenas relaciones. Además que Joan ha ayudado a Ricky en lo que es la crianza de sus dos pequeños, que están hermosísimos. Yo creo que se parecen demasiado al papá. Son exactos al padre y a mí también me encanta esta pareja y me encanta que la foto haya sido así, como que mira, lo apoyo a él en sus giras y él me apoya a mí en lo que yo hago en mi estudio como artista plástico. Pero así como subliminal. Como subliminal, además como que él está en su lugar. Y es mío. Es mío, no lo además, mire. Como en pijamita además. Pero bueno, uno que no está tan cómodo como Ricky Martin y Joan Joseph es el cantante mexicano Alejandro Fernández, quien podría ser
acusado de agresión. ¿Cómo así? Es que, Carly, te cuento que al parecer hizo caso omiso a la paliza que dos de sus guardaespaldas le dieron a dos ciudadanos en la Ciudad de México. El hecho, te cuento, que ocurrió durante una presentación del potrillo en una fiesta privada, luego que uno de los invitados tomara fotos y videos con su celular, lo que provocó entonces el ataque de sus guardaespaldas. El abogado de las víctimas introdujo la demanda y aseguró que Fernández deberá presentarse como testigo o será culpable por delito de omisión. Yo no sé qué pasa con Luis Miguel y con Alejandro, que están metidos últimamente en estas semanas en tantos problemas legales. Les dio como la crisis de la edad, yo no sé, que están como retrocediendo. Y te digo que está el video que tomaron las personas con su celular y Alejandro se veía sumamente alicorado. Sí, bueno, recordemos que ya se ha dicho en algunas oportunidades en la prensa que él tiene varias adicciones. Sí. Y esto ha traído como consecuencia la suspensión de algunos conciertos y algunos eventos donde el potrillo no ha podido estar. De hecho, esta fiesta se llevó a cabo el 17 de febrero y fíjate cómo está explotando meses después, dos meses sí. Y un poquito después. Entonces, uy, yo no sé lo que le espera a Alejandro Fernández, sin embargo, vamos a ver. ¿Sabes qué es lo que pasa, Vicky? Ellos siempre han sido así. Lo que pasa es que ahora, sí, mal portados. Siempre han tenido fama de mal portados. Lo que pasa es que ahora con esto de la tecnología sí. Y las redes sociales, ya los fanáticos tienen más acceso a capturar de infraganti a estos personajes del mundo de la farándula, lo suben a las redes sociales y ellos no se pueden escapar. Ahora, Kerly, ¿por qué se habrán callado estos dos meses? ¿O callaron a los personajes? De repente, y porque si estaban en la fiesta privada es porque eran amigos del potrillo. A veces hay uno que otro que se colea. Bueno. Mejor cambiamos de tema porque el actor Julián Gil celebró la decisión de un juez que lleva el caso de la custodia de su hijo Matías contra la madre Marjorie de Sousa, quien favoreció en sus decisiones al padre. Gil expresó lo siguiente: estoy muy contento, de alguna manera se empieza a hacer justicia a favor de Matías. El juez denegó la solicitud de negarle las visitas al papá y la expedición del pasaporte que había solicitado la madre Marjorie de Sousa para llevarse al niño de México. Esto sí es bien complicado porque yo lo decía en algunas ayer. De hecho, ayer y todas estas semanas, porque yo creo que esta es una novela de nunca acabar, este litigio entre Julián y Marjorie. Que bueno, que ella tiene que trabajar aquí en los Estados Unidos porque tiene muchos proyectos con Telemundo y qué triste que ahora no pueda sacar su hijo de México por todo este litigio, ¿no? De verdad que es bien complicado y yo creo que una de las maneras que utilizó Julián para celebrar fue la foto que posteó hoy en sus redes sociales, que estaba sin camisa y estaba súper cómodo. Y como que no le afecta. Nada. Como que no le afecta nada y sí, es bien complicado. Yo creo que al final, ¿tú te imaginas que ellos dos en verdad estén felices, se lleven súper bien y que todo esto sea como una taramoya, como para buscar dinero? Yo no creo, porque de verdad yo he visto a Marjorie muy afectada con todo esto. De hecho, cuando ella la entrevistan en Telemundo, ¿sí? Que ella dice algunos datos íntimos de este litigio, en comerciales la capturan llorando muchísimo. O sea, el tema le afecta, por supuesto que es un desgaste pelear con una persona que en alguna oportunidad quisiste tanto, que es el padre de tu hijo. Y ¿sabes? ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que tú vas a la corte, que peleas a tus hijos y al final el hijo, ay, yo me quiero ir con mi papá, me quiero bueno, ir con mi mamá. Totalmente. Y además recordemos que ellos ya habían sido novios, terminaron sí. Y fue que volvieron. Entonces, como dices tú, de repente sí es muy triste que ellos ya habían como intentado separarse, se quisieron tanto y ahorita estén en esa guerra. Además que en el embarazo hubo una propuesta de matrimonio de Julián Gil para Marjorie de Sousa. Y súper romántica. No sabemos qué fue lo que pasó. Él culpa a la mamá, que no le gustaba la presencia de la mamá en la casa. Pero yo lo dije ayer, nadie sabe lo que pasa cuando la pareja cierra la puerta. Se cierra. Y una que está en plena guerra es la socialite Kim Kardashian. ¿Qué hizo? Mi vida, que fue duramente criticada por promocionar unas chupetas supresoras de apetito en 10. Sus redes sociales. Y entre los críticos estuvo la actriz de la serie The Good Place, Jamila Jamil, quien compartió la captura de la foto y además escribió como pie de la foto: eres una tóxica. Ay, y una envidiosa. Terrible influencia para las chicas jóvenes. Lo que pasa, Kerly, es que recordemos que los supresores de apetito han sido prohibidos en varios países luego de que se comprobara lo dañino que pueden ser para la salud. Y que bueno, Kim Kardashian
esa influencia para muchas jóvenes que de repente tienen problemas alimenticios, que tienen desórdenes, e imagínate que se vuelvan adictas a estas chupetas. Pero ya va, ya va. ¿Sabes la cantidad de productos, Vicky, que hay en el mercado? No, total. Para suprimir el apetito, para quemar grasa, para que te dé energía cuando vas a hacer ejercicio. Además que no solo es una chupeta, las Kardashian han sido imagen de diferentes marcas para mantenerse en tu peso ideal. No. Entonces, ¿cuál es el problema de esta chupeta? Y estas actrices que salen comiendo hamburguesas o que salen comiendo dulces, también estás promoviendo la obesidad. Claro, no, yo te entiendo. Lo que pasa es que creo que cuando tienes tanta capacidad de influencia, de repente tienes que tener cuidado, o de repente ella debió haber puesto en el pie de foto, miren, esto hay que tomarlo de manera, con precaución, porque de repente tú que ya eres una adulta, sabes que no te vas a comer un paquete de chupetas todo el día para no comer absolutamente nada, pero de repente esas niñas que están en 14, 15 años, que están desesperadas por adelgazar, se meten 90 chupetas y entonces vienen los problemas. Vicky, te voy a decir algo, las mismas que están criticando a Kim Kardashian, después van a la farmacia y se compran su chupeta. La chupeta, porque las he visto, las que critican son las son que quieren las hacer todo lo que uno hace. Kerly, terminando este segmento, vamos y pedimos nuestra chupeta. No, amor, ya yo la había pedido por Amazon. Estabas tú chiquita. Ya venimos. Son buenísimos.